Pues, ¿cómo estamos, mi querido Poder Latino? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Aquí andamos con el gato. Con el pinche gato. Con el gato, a huevo. Es una marca ¿El gato? dedicada, ajá, el gato, así se Ok. llama el gato, que se dedica a productos periféricos, más que otra cosa, periféricos de computadoras. En particular, va más orientado a los gamers. Entonces, tengo yo una cámara que es así es la marca El Gato. La cámara es la Facecam El gato. de la marca El Fíjate que Gato. pensé que el gato vendía vidas y ahora se me surgió la idea de vender vidas. Entonces yo te puedo llegar contigo y decirte, güey, yo tengo don del gato porque fui elegido, porque en mi vida pasada fui gato y entonces me sobraron 6 vidas. Voy a vender mi vida, una vida de gato. Entonces si tú te mueres ahorita, vas a tener otra vida. Te la vendo en X cantidad de pesos, ¿no? Y te doy garantía de 3 años, 10 años, de 20, de 100 años, cabrón. ¿Cómo vas a saber reclamar esa garantía? Putito, no, hombre, ahí está el pinche negocio, güey, su puta madre. No le entendí ni más a tu desmadre, güey. Ales pa' pura verga, entonces. A ver, güey, yo creo una marca que se llama El Gato. Y yo con ese estandarte te digo que vendo vidas. Vidas. Porque O pues sea, los gatos tienen 7 vidas. en pocas palabras, es un fraude para estar con mamadas. Eso sí, a huevos, o sea, no mames. Ya, ya, ¿Has ya. conocido a alguien que sea O sea, sí lo millonario entendí, pero dije, y o sea. honesto? O sea, dije, sí, o sea, sí va, ya sé por dónde va tu desmadre, pero. Bueno. Pero sí, así hay mucha gente que hace fraudes a los pendejos. Bueno, no sé quién será más pendejo, si el güey que hace fraude o el pendejo que lo compra, ¿no? Yo creo que más bien quien Los lo compra, dos. pero bueno. Los dos, ¿no? Todo, bueno, yo a lo mejor me voy a ver mal, pero creo que muchos de nosotros hemos caído también en alguna estafa, ¿no? O en un fraude. Sí. Cosas de que, no es de que quieras, nos ha pasado. Sí. Regla natural de la vida, ¿no? Así es. Me Pues no pasó sé. con una lavadora, pero bueno. No voy a decir, no, no puedo decir si fue o es regla natural, pero sí algo que nos pasa a todos. Pues obviamente, o sea, si nos pasa a todos es porque es natural que deba de pasar. Más bien nos debería de pasar. Pero Ah, pasa. ¿verdad? Por gente hija de la chingada. Exactamente, abusiva, bival, pero Exacto. pasa. Y seguirá pasando. Así es. Pero bueno, es que también esos cabrones, Se va a pasan de sonar rata. mal, pero es real, ¿no? Saben hacer su chamba hasta el grado de que se empiezan a actualizar. Entonces, cuando tú ya pusiste sobre aviso a todos, o a la gran mayoría, como que le bajan 3 rayitas y cambian el rubro, y ahora estafan de otra manera. Y Sí. luego, no sé, por ejemplo, hace 30 millones de años, ¿cómo era el modus operandi de las estafas? Te hablaban a tu número de teléfono de casa. Regularmente, ¿quién contestaba? Pues la mamá o la Mamá, el papá. papá, los La abuelos. mamá, la papá, su puta. La mamá. Ya no sabes ni qué pedo, güey. No, es que conozco a alguien que dice la papá, pero bueno, por eso se me atravesó. De tanto hacerle burla, ya se me atraviesa. De hecho, creo que lo comenté en un podcast precisamente. Ya tiene ratón que sí dije eso. Pero bueno, esa historia. Entonces, hace 30 millones de años, pues hacían eso, ¿no? Que estafaban de esa manera. Ya hablaban tu número local regularmente. Y pues, ¿quién contestaba, no? Papá o mamá. Y obviamente no teníamos teléfono celular. O si había, pues eran muy escasos, sumamente escasos, tal grado de que, pues. Bueno, o sea, no eran para los privilegiados, ¿no? Tenías celular, era gente ricachona. Y obviamente, pues la gran mayoría, todos lo sabemos, pues es de bajos recursos, Así es. que no tenían celulares. Entonces empezaban a estafar de que, oye, tengo a tu hijo o tu hija secuestrado y la Secuestrado. chingada. Aunque no tuvieras hijo, no tuvieras hija, pues ellos intentaban y uno de 10. Si te Caía. gusta, caía, ¿no? Entonces, pues ahí sacaban su lanita, Hasta ¿no?
Así era hace 30 millones de años, ¿qué te crees? Adiós. Hoy lo siguen haciendo nuevamente, ya lo están volviendo a repetir. Pues sí. Que ya el típico pendejo que no tenía hijos y dice, no mames, mi hijo, y hasta cuando se da cuenta, ah, la verga, pero no tengo hijo, pues ya te chingaste. Exactamente, exactamente. Y luego ahorita ya tienen nombres más técnicos, ¿no? Que el phishing y que no sé qué madres, y pero ya te roban la identidad, que ahora te roban no sé qué desmadre, y bueno, ahora ya todos por medio de redes sociales, que también ha caído mucha gente. Yo creo que seguirá cayendo, ¿no? Sí, definitivamente así es, pero ¿qué podemos hacer en esos casos? No, pues, digo, o sea, es algo imposible. De hecho, hace poco me contó un cabrón, fíjate, hablando ahorita de esto, de la actualidad que se vende en OnlyFans. Ajá. Comentaba un güey que hay un hijo de la chingada, que tiene sus pies bien bonitos, bien arregladitos, pintaditas las uñas, ya sabes, con su respectivo, ¿cómo se llama? Pedicure y la madre y media. Manicure, folicure. Folicure son Por el falo. Bueno, yo iba a decir por el fundillo, pero está bien. Como tú digas, no hay problema. No, sí que tienes. Según este cabrón me cuenta que este güey tiene sus pies bien arreglados, bien chingones, bien guapetones. Y que este güey tiene su página de OnlyFans haciéndose pasar por su güey, cabe mencionar, pero se hace pasar por mujer y nada más, única y exclusivamente vende imágenes de sus pies. Yo, la neta, no sé qué clase de gente consume ese contenido. Y deja de que consuma, que le excite eso. O sea, ¿Digo nombres? ¿Digo nombres? A ver, dame nombre. No, mejor no. Ok, bueno. El tartamudo, ya la tiene, a huevo. Por contenido de sus pies. ¿Y ese güey? Ya dimos muchas referencias de quién. Ok. Entonces, este güey, pues está ganando lana, haciéndose pasar por mujer cuando es hombre, y mucha gente consume ese contenido. Sí está ganando, no sé si muy bien, pero por lo menos está ganando. O sea, ya aunque te caigan 30 varos al mes, güey, pues son 30 pesitos. ¿Quién te los está regalando, güey? Bueno, eso entre quién sabe cuántas cosas hay, ¿no? Que hace la gente, pero bueno. Así es. Así es las cosas. ¿Tienes algún temita por ahí en específico que quieras platicar? Pues nada más que, bueno, ya tiene unas semanas. Bueno, de hecho, unos días atrás, porque ya ahora sí vamos al día casi. Ajá. Ya se estrenó la de Wolverine Deadpool. Y tiene muy buenas referencias. Críticas. Muy buenas críticas. Y todo el mundo la está alabando, ¿no? Creo que es algo bonito. Yo no he podido ir a verla. Espero ir a verla en estos días. Y qué bueno por Hugh Jackman, ¿no? Porque te hicieron también una. En su estreno hicieron una. ¿Cómo se dice? Un tour impresionante a través del mundo para ir a promocionar la película. Y dicen que esta película, por la gran aceptación del público. Puede dar pauta a muchas otras más películas. Que ya ves que había dicho Hugh Jackman que ya no iba a volver a ser a Wolverine, ¿no? Pero lo amamos como Wolverine. Pero si hay varo, dice chingue su madre, ¿por qué no? Pues. No, bueno. Es muy versátil, ¿no? Hugh Jackman ha hecho películas de comedia, de canto, musicales, de todo tipo. Y, sí, claro. Oye, ¿y estás viendo que este pinche actor está re pendejo, el Ryan Reynolds? Es como un como un pinche Eugenio Derbez, güey, así que dice pura pendejada. Sí. O sea, es divertido. Yo me iba a tirar más a lo que iba a decir, ese güey es como un John Cena que no sale como que de su papel, de John Cena, aunque tenga otros nombres y otras mamás, pero lo sigues viendo como John Cena. Pero creo que que le dice a clavo, cabrón. O sea, es como un Eugenio Derbez. ¿Sabes? Más bien para bueno, sí. mucha gente no lo va a ubicar. Creo que ubican más a Eugenio Derbez. Te iba a decir como Roberto Palazuelos. Que toda su puta vida ha actuado de el güey fresa, ¿no? El hijo de papi, el güey millonario. Y así actúa en la vida real. Y entonces dicen, es que ese güey sí es el hijo de papi. Y dicen, bueno, dicen, por ejemplo, el burro Van Rankin, que es su amigo. Ajá. Dice que es pura mamada, que para que no le crean, ¿no? Bueno, pues yo qué te puedo decir, es él de su amigo lo conoce.
Entonces, siento que más o menos es así ese güey, o sea, que está en ese pinche papel todo pendejo. Fanfarrón. Ajá. Más, no fanfarrón, sino que nomás dice chistes a lo pendejo. Por eso digo, como Eugenio Derbez, que nomás dice chistes a lo pendejo y cae en gracia y todos, ja, 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 ja. Sí, sí, sí. Porque lo vi en un video que saca con el escorpión dorado y empieza a decir pura pendejada, o sea, pero las dices, o sea, me doy cuenta que así es su forma de ser. Ah, es el típico güey que conocemos todos del círculo de amigos, que es el que se le quiere hacer el Gracioso. payasito, ¿no? El Ajá. graciosito, el que con tal de llamar la atención dice pura pendejada. Que llega un punto en el que dices, güey, o sea, ya, esto no quedó, ¿no? Ya la cagaste. Pero la sigue diciendo. Pero es, ajá, se empieza a seguir así como que quiere ser de que, ah, no mames, ¿no? Yo soy El chistoso. el que hace reír a todo mundo, yo soy el que trae el Ajá. ambiente, ¿no? Y no, Andas. no mames. Y que a huevo quiere embonar sus chistes, güey. O sea, quiere que sus chistes siempre sean por encima de los demás, los más chingones. Por eso, Eugenio Derbez, vete a la verga, el chile. Sí, está esa película. Fíjate que hay otra que también está tras bambalinas, que no se ha anunciado Ajá. mucho, pero ahí está. Déjame ver porque la estaba viendo hace ratito. Se me fue el nombre. Pero también hay que ir a verla, muchachos. Está muy buena la película. Creo que estas semanas están interesantes. Habíamos dicho la de Deadpool con Wolverine. Ajá. Y la otra es el último conjuro, güey. El último Ah, la que dices conjuro. de miedo que me habías recomendado desde hace 30 millones de Hace años, ¿no? 30 millones de años, sí. Está la del último conjuro. Pero lo ¿Y si único. será el último? No lo sé. El punto es de que la película está basada. O sea, no es, así se llama el último conjuro. O a lo mejor así la traducieron. Pero es japonesa, güey. O asiática. Ah, ok, entonces va a ser como con enemigos como del... Para tener la referencia a todos, los fantasmas o que aparezcan los entes van a ser como la chica esta del aro, Andas. De hecho porque así es. son todos sus pinches fantasmas de allá. De hecho, es el director Hideo Nakata, que es el director del Nakata, no, Nakata. Nakata, exactamente. La referencia. Sí, hablando de Eugenio Derbez y de Nakata. Nakata es el que hizo. Es el director del que hizo el Aro. Y exactamente esa película es de él. Y curiosamente estamos en el año de Olimpiadas, Hey. No, pero espérate, aparte de esa, hay otra que no sé si fíjate. les gustó, no sé si, creo que sí la diste las dos, que se llama Un lugar en silencio. Ajá, sí, claro. ¿Ves que salió la 1 y la 2? Y Un ya. lugar en silencio. A ver, déjame Ajá. acomodar mis ideas. Se llama Un lugar en silencio y otra es Beer Box, ¿o es la misma mamada? No, son diferentes. Ah, Son. En ok. Beer Box Sí, son sí, sí. como fantasmas, algo así, ¿no? Que si abres los ojos te vuelves malo, te Ah, asesinas. ajá, que fue la que te dije que había De una Sandra en Bullock. España o no sé dónde madres, ¿no? Andas, ajá. Ajá, la segunda es de España y la primera Esa es es de Beer la. Box. Ajá, de Beer Box. Ok. Y Un la de lugar Un en lugar en silencio silencio. es muy similar, pero nada más tienes que guardar silencio. Si puedes ver y todo. Sí, ya recordé, tienes razón. Es una. Sí. Es todo de tener una familia que no hablan, Ajá. ¿no? Y comienza de que se muere. Se muere un niño porque quería un juguete que le pusieron pilas y hay unos monstruos que están al Simón. acecho. Y en las Simón. y la segunda, pues queda la mitad de la familia que se hizo famoso la protagonista, que es una niña, bueno, ni tan niña, una adolescente, que realmente Ajá. sí es muda, ¿no? Sí, y se fue a meter con un güey. Bueno, o sea, conoció un vato, ¿no? Que la lleva a introducirse y pasa un desmadre. Pero bueno, Sí, 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 no sí. spoiler. Pero ahí la que tira el paro, pues es la mamá, ¿no? Claro, La como chingona. siempre. Entonces está esa, que es la que te decía que está tras bambalinas, que es Ajá. el día 1, o sea, ya la 3, ¿no? ¿Cómo empezó todo ese desmadre de los monstruos? Ok. Entonces, están buenas las carteleras esta semana, ¿no? Para tener a Deadpool, Wolverine, El último conjuro y Un lugar en Minions silencio, también, ya pasó, pero ahí y día está 1, todavía, ¿no? mi villano favorito 4. Mi villano favorito, sí, cierto. 4. Irónicamente, fíjate, yo no he visto ninguna entrega de mi villano favorito, ni mucho menos la de Minions, pero he visto cortos y se ven coquetonas. Creo que me voy a dar la tarea, indiscutiblemente, de ver esas series, o esa saga más bien. A mí no me gustan. Porque Bueno, no me llaman la atención ya las de caricatura, de ese estilo. pues nomás va a pasar el rato, ¿no? Pero por otro lado, acá precisamente hoy, today, right now, here, for the morning, o sea, en la mañana, cabrón,
Resulta que vi la de Rápidos y Furiosos 10. Okay. No sé qué tan nueva o vieja sea, creo que es de las más nuevas, tengo entendido, ¿no? Sí, de hecho se quedó en Entre continuación. comillas. Exactamente. No la había visto y creo que tú me habías dicho que sí quedaba en continuación. Dije, pues nos extrañas de todas las putas entregas, era como si fuera siempre quedan así. Ya la vi y se me hizo una reverenda mamada como todas las últimas. Y esa creo que bajaron bien el balón en su segunda entrega. Bueno, De en hecho, se su estrenó la decimoprimera entrega. se estrenó el año pasado. Porque el año pasado, ok. Bueno, entonces, como que bajaron bien el balón para poder lograr llegar a la décima primera entrega de Rápidos y Furiosos. ¿Cuál es el único inconveniente que le veo? Creo que el actor este que la hizo de malo, que no sé cómo se Wilson llame, pero la Mayoma. hizo de de Aquaman. Así se apellida Mahoma. Ahorita te digo. Mahoma, ok, el Ajá. maro, pero Pero pues. eso luego le digo el Wilson Mahoma. Uy, Jason el Mayoma. Mahoma. Ya, con razón. Jason Mahoma, como que lo hicieron un poquito menos, llegó en escenas donde lo hicieron medio gay, no está mal, pero siento que como, y luego como lo presentaron la ruca esta, ay, yo soy el diablo, pero este güey sí me hizo ver conocer el diablo, así como que, ah, ok, entonces vamos a realmente conocer un hijo de la más puta, no, güey, no, la neta no, me quedo de ver. Con esas banderas que le pusieron, no, definitivamente no. Es más, cuando la primera vez que se paró Show o Ho, Show, ¿no? El que sale y ya Hops. que le piden ayuda acá es el final. Hops. Hobbs, perdón. No, 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 Show. Precisamente que le dan su madre a ¿Decker Hobbs. El malo que le dan su madre a Hobbs, precisamente. Show? Show. Que sale creo que en la sexta. Es que es Decker Show. Bueno, ese Son cabrón. hermanos, es que acuérdate que son dos hermanos, ¿no? Hay Y que un... eso, y que tú lo ves, y no das 2 pesos por este cabrón. O sea, no se ve ni mamado, no está ni alto. Pero cuando se enfrenta con Hobbs, lo revienta de una manera magistral. Ya ubicas quién es. Si es Show, ¿no? Creo que le llaman Show. O se llama Show. ¿Algún Sí, padre? se pide show, sí, No es porque Hobbs, son, podemos no ser... es La Roca. No, Hobbs La Roca no, es no, Hobbs. show, La ajá, Roca, Hobbs. exactamente. La Roca es Hobbs. Este güey que te digo es Show. Ajá, Creo pero que es el de sí se llama. ¿cómo se llama? El transportista, ¿no? Ay, se me fue el Ah, nombre. el transportador. Ese Transportador, cabezón. ese güey. Sí, nada más como pregunto, ¿no? ¿Cómo Exactamente. se...? Es que tengo que son Este cabrón hermanos. todavía sentí que hizo más infierno que este cabrón, que obviamente por físico, por aspecto, por lo que tú quieras, parecía que dijes, este güey sí parece que va a hacer algo más. Y Ajá. como lo presentaron, le dicen, no, es que yo soy el diablo y este güey va a ser un hijo de su chingada madre. Y dije, no, si se va a poner cabrón. No, no, no. Espero que cuando se agarren los vergazos con Hobbs, ahora sí, con Hobbs, el La Roca. Espero que ahora sí se vean vergazos chingones, porque aquí, o sea, de fresa y de joto, o sea, perdón por la nomenclatura, aunque me digan lo que me digan, pero así lo noté. Siento que me quedó de ver mucho. Esperemos que en la decimoprimera entrega sí veamos buenos putazos, ¿no? Creo que todo lo demás ya lo esperamos de esa misma entrega, ¿no? De que autos volando y la madre mía, creo que ya es un clásico de Rápidos y Furiosos. Si vas a ver algo de Rápidos y Furiosos, ya sabes que vas a ver pura mamada con autos voladores y la chingada, ¿no? Así es. Entonces, bueno, la recomiendo. Pues dominguera, si esperas ver algo más mamacítico, como lo hemos estado viendo en las últimas 5 películas atrás de Rápidos y Furiosos, pues sí, ¿no? ¿Te gustan? Adelante. Si eres fan, ¿no? Digo, para pasar el rato está chida. Ajá, si eres fan, sí. Si no eres fan y... Tú vela ya. Lo único que sé es Ajá. que no esperes que tenga una conclusión, porque eso es lo que te va a decepcionar. Exactamente. No esperes que tenga conclusión, no esperes que tenga, obviamente, mucho menos seguirle la secuencia de historia, porque si te pierdes, si no le llevas el hilo, si te pierdes. Si eres de esos güeyes, así como luego nosotros nos ponemos de muy lógicos y muy... No, 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 o sea, véala con una expectativa totalmente abierta, que es ciencia ficción y que va a haber un desvergue de cosas. O sea, literal, va a haber un desmadre de cosas y listo, no, o sea, véala con esa expectativa abierta, simplemente. Que hay por ahí poder, ¿cómo lo puedo decir? Expectativa, una promesa en la cual dijeron que iban a regresar
por medio del CGA, o ¿cómo se llama? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Brian O'Connor, ajá. De hecho, sí, ya lo anunciaron. O sea, como que toda la película, toda la trama de esta, como que sí se la pasaron metiendo esos empujes, ¿no? Ajá, y es que Brian O'Connor, o sea, de por sí ya te lanzaron al hijo, que no sé por qué se olvidó Moreno, hay que hacer una muestra de ADN. Porque se supone que Dominic es. Bueno, ahí sí tienes razón. A mí me late que por ahí ¿cómo se llama el negro el fanfarrón? El Roman Pierce. Fue casi el protagonista de esta entrega. Que a mí me late que Roman Pierce por ahí hizo algo, ¿eh? O sea, me late. Yo creo que Roman Pierce no solamente manoseó su trasero, sino lo tocó firmemente. Pero bueno, ¿no? Como le dijeron en la 7. En la 5 en Brasil. Exactamente. Que precisamente, fíjate, la 5 fue la de la Brasil. Ahorita en la 10 fue precisamente como que la secuencia de esa, ¿no? Así es. Pero sí. Bueno, ¿sí la viste tú? Todas, sí, yo sí las... Ah, ok, perfecto. Bueno. Yo voy a decirlo así, a lo mejor suena mal, pero yo sí soy medio fan. O sea, yo sí me las chingo todas, ¿no? Yo también, ay, y goloso también, ¿no? O sea, medio fan y goloso, bueno. Fan y golosón. No, yo también, fíjate que a mí se me gustan a pesar de que ya volvieron un tiempo de ser bien fumadas. Pues bueno, se colgaron ya por la cumbre, ¿no? Yo siento que se colgaron de Avengers, güey. O sea, porque iban bien en su línea, güey, de sus... Por ejemplo, tuve hasta las 5, dices, decente, ¿no? Aunque fue una mamada lo de la caja fuerte, pero bueno, no había mamadas. Las 6... Pero sorprendió, ¿no? Ajá. Pero sorprendió. O sea, llegó el momento en el que dices, no mames, ¿no? La aplicaron, ¿no? Las 6, cuando es cuando aparece primero el hermano de Decker Shaw, el otro güey. También es Shaw, pero no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Que desmadran París, toda esa mamada. Es donde... Ah, es Hernández, padre. Ajá, cuando bajan el avión... Es cuando dices tú, híjole, aquí ya hay desmadre, ¿no? Después de esa, cuando destruye el helicóptero, que es en la 7, cuando se enfrentan precisamente contra esta Decker Shaw, que es Jason Statham, es cuando, de ahí como que fue cuando empezaron a salir las de Avengers y estos güeyes dijeron, no, güey, pues no nos podemos quedar así, güey, también tenemos que hacer unas pinches puretas bien poca madre para jalar gente, güey. Sí, sí, sí. Entonces yo siento que ahí fue el despapalle, donde empezaron con todo su porque ya a partir de la 7, la 8, la 9 y esta 10, güey, no mames, es un desvergue completo. No sé si el guionista, no sé si el director, güey, los escritores, pero sí un pinche toque de mota, güey, pero cabrón, güey, pero cabrón. Y se nota en cada película. No creo que, o sea, no es para que, para mí no es para que hubieran llegado hasta esos extremos, pero bueno. Llegaron, o sea, no son malas, pero sí siento que llegó un momento en el, como bien dice, sí exageraron. Pero ahí están, y son películas que siguen pegando, y como tanto tú como yo, que luego nos ponemos medio exigentes con y es que es eso. Las vamos a ver. Ya sabemos que Rápidos y Furiosos se trata de eso, entonces nos ponemos en mente en blanco y vámonos. Sí. Cuando es a lo mejor una película nueva que desconocemos, sí nos ponemos en modalidad, vamos a analizar, vamos a ver qué pedo. ¿Qué me ofreces? Ajá, o sea, pero crítico empedernido, ¿no? Así es. Pero bueno, así las cosas. Que están echándole. Hablando de eso y que cambiando un poquito, ahora nos vamos a las plataformas de streaming. Que le están echando mierda. Yo nomás vi el primer capítulo y voy a decir que fue me refiero a la Betty la Fea. Ah, ok. En Amazon Prime. Y todo el mundo le está echando mierda, ¿no? Y esta meme es que dicen, te dejamos una muy buena serie y que ya ves cuando le dice el hermano de ay, ¿cómo se llama ese pendejo? El hermano. El hermano de la vieja de Armando. De Marcela. Marcela, ándale, su hermano, ¿cómo se llama ese güey? Está en la cárcel, ¿no? No, pero ¿te acuerdas cuando... Valencia, se pide Valencia. Valencia, Daniel. ¿Te acuerdas Daniel cuando, Valencia. Cuando le caen todo el teatrito a Armando, que le dice Daniel Valencia? Ajá. Te entregamos una empresa de 20 millones de dólares, ¿y tú qué has hecho con ella? ¿Te acuerdas que le dice eso? Sí. Está ese meme en referencia a... Haz de cuenta que le ponen el logotipo en la cara de Armando de Amazon... Y le ponen, digamos, una gran novela, ¿qué has hecho con ella? O sea, no mames, ese meme no lo he visto. Neta, loco. Bueno, sí, tiene razón. Es un sí, pero no. A ver. Okay.
Cuéntanos, cuéntanos, porque yo nomás he visto el primer capítulo y repito, no se me hizo malo, no se me hizo así como que tampoco la gran cosa, pero pues así empiezan siempre los primeros capítulos, ¿no? Ajá, bueno, yo ya vi todos, creo que hasta el día de ayer, bueno, es que creo que van saliendo por semanas, creo que un par de capítulos cada semana, un pedo así. So, ahorita creo que hasta este momento que estamos grabando esto, que casi como bien lo dices, vamos casi al día, van, creo que si mi recuerdo es correcto, creo que son entre 4 o 6 capítulos, algo así. No son muchos hasta ahorita. Ya llevo esos 4 o 6 capítulos. Y bueno, se me hace una buena novela, yo te puedo decir sí, pero tiene un pequeño detalle. ¿Cuál es el pequeño detalle? Bueno, vamos a jugarle por ahí, bajo mi óptica, ¿no? Ahí te va. Es una parte muy, pero muy buena que hayan tomado los actores iniciales. Ahí tenemos a Betty la Fea, tenemos a Armando Mendoza, tenemos a su amigo, se me olvidó, se llama Calderón. Calderón. Tenemos a su amigo Calderón, tenemos al papá de Betty, el señor Pinzón, porque el diablo es puerco. Tenemos a Hugo Lombardi, tenemos única y exclusivamente a 3 secretarias, que es la altota, que no, a la jirafa solterona, que no recuerdo cómo se llama. Sandra. Tenemos a Patricia Fernández. Sandra. Y tenemos a Sandra, y tenemos a, creo que a la Berta, me parece. Sí, Berta, la que come mucho. Solamente son estas 3 de toda la camada inicial. Yo esperaba ver, pues, obviamente, por temas Pero yo pensé, yo vi trailers y vi videos donde salen todas, güey. Pues hasta ahorita no han salido más nada que eso, así. Ok. Y no le veo esperanza de que salgan las otras. Obviamente entiendo porque por temas de edad, y eso también lo anuncian. Bueno, no lo anuncian, lo comentan aquí en esos capítulos de esta Inesita, por la edad, pues entiendo ya cuántos años lleva, 20 años después, ¿no? Fácil. Entonces, obviamente por temas de Inesita. Y lo que me llamó la atención y me prendió el foco, dije, don Roberto, que era el papá de Armando Mendoza, que era el dueño inicial de la empresa, dije, pues yo creo que él tampoco va a aparecer por obvias razones, por edad. Oh, sorpresa, sí salió únicamente y exclusivamente para anunciar lo que tenía que anunciar. Y ya, pero ahí fue donde me quedé de, no mames, estás careciendo de personajes por X o por Y y te atreves a desperdiciar a este canijo que sí está ahí. No mames, a lo mejor, yo pensando, tratando de defender, el negocio dijo, no, ya no quiero actuar, ya soy retirado, nada más les tiro paro en hacer esto y ya, ¿no? A lo mejor. Pero si el escritor dijo, no, me vale verga, lo vamos a hacer así, qué pendejo, la neta. Qué pendejo, hubieras aprovechado la mayor cantidad de actores actuales que tienes activos de la historia original, pero bueno. Es lo único que tenemos por ahí de los originales. También tenemos a este señor Mora, al amigo de Betty, a Marcela Valencia, ¿cómo se llama? Marcela, a Marcela, pues sí, Valencia. Hugo Lombardi. Ajá, ya lo había comentado, Hugo Lombardi. Ok, perdón. A este cabrón, el mensajero, que ya lo convirtieron, ¿no? Ya no es mensajero. Barbas. Ya Freddy. Wilson. Freddy Stewart. Bueno, si no lo han visto, véanla, porque ya deja de ser el típico mensajero. Y bueno, pero sin perder. Chécalo, mijo. Spoiler. Es que vamos por ahí. Yo vi que estaba ahí, en el primer capítulo sale el güey. Y están con el chisme, ¿no? Porque supuestamente todavía como que tienen pedos, más bien. Tienen broncas entre Patricia y las secretarias. Ajá. Pero las tienen, pero como que se hablan, ¿no? O sea, como que ya se aceptaron. No sé si decirlo así. Pues es que desde la historia original, como que llegó un momento en el que ya medio se tragaban. Pero el orgullo hacía que se escupieran, ¿no? Así. Ajá. Entonces yo creo que ahorita con el pasar de los años, como que ya los que ya vimos la primera historia, es así como que, pues pasó lo que tenía que pasar, que ya se tragan sin escupirse, ¿no? Así. Creo que por ahí va la temática, sí, y eso no lo hacen mención, sino simplemente dices, natural. Lo único que no me lactó es de que también la Patricia Fernández tiene como que un cargo ya mayor al que debería, porque todo el mundo sabe que
pues, es pendeja. Me hubiera gustado ver a lo mejor esas dos secretarias. Ah, bueno, pero... Que quedaron originalmente, que hubieran tenido a lo mejor un cargo ya súper, que digan, no mames, pues ellas sí escalaron, y pues por ser la pendeja, porque estudió 6 semestres no, en la pero San Marino. Esa, ahí sí lo dicen, ¿no? Que fue, perdón, que fue porque se quedó Daniel Valencia como líder de la empresa, ¿no? Cuando, antes de que hiciera su desmadre, por ahí así. Que sacaron a Beatriz de la presidencia. Ah, ajá, sí, algo así. Ahí... De todos modos, este güey terminó en la cárcel. Bueno, ahí les spoiler. Ya les spoileamos, sí, sí, sí. Y también el... No, güey, no sé qué pedo ahí, güey. Cómo se le nota el... y cómo regresa Marcela Valencia con un odio contra Betty, ¿no? Cuando ya no debería. O sea, yo se va en la primera, se termina como diciendo, pues bueno, güey, ya te quedaste. No, sí, se fue con odio, porque se fue al Palm Beach con esta Patricia. Bueno, ajá, con Patricia, pero se fue con odio. Así que, ah, pues a chingar a su madre, yo me voy a Palm Beach, ¿no? Y allá nos vemos a la verga. O sea, tú te quedas aquí, güey, yo me voy a la chingada. Pero pues ni modo que te quedes viendo cómo se casa tu güey con el que no, no, lo entiendo. Obviamente, si regresa, ¿con qué odio va a regresar? Pues me hace a mi güey, y todavía vas a regresar, pero, a la empresa de tu puta madre. Bueno, o sea, sí lo entiendo. Pero tenía que regresar, güey, porque es su empresa y es su familia. Sí, pero no, porque ella ya no quería, para variar. Como desde la primera historia. Desde la primera historia. Que dijo, no quiero. Ahorita volvemos con la misma temática de no quiero regresar. Hubo presión por parte de muy cercana persona. Dijo, pues ya, va, me rifo. Pero fue presión más que nada familiar, o sea, así como que pues es la única manera. Y sabiendo todavía, y eso ya lo supo, ya cuando aceptó el puesto de presidenta nuevamente, que tiene un pedo muy cabrón, que es aquí donde entra el papel de Marcela. Encabronadísimamente, creo que va a jugar algo muy, 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 muy cabrón, que hasta ahorita no lo han anunciado, pero ya. O sea, a partir de este momento dices, aquí va a haber un pedo muy cabrón. Que también tengo la duda, a ver si tú me la puedes decir. ¿Quién es el pendejo que los está espiando? Es un güey nuevo. Ajá. Que aparentemente, como que no, ahí sí todavía no alcanzo a descifrar, o no he puesto mucha atención. Si él quiere con Marcelo, Marcela quiere con él. Pero por ahí está el jueguito, y este güey se está enganchando, me imagino que para conseguir un puesto mayor, o para, no sé si quiere, para acabar pronto, no sé si este güey quiera ser leal y apostar todas sus cartas para Marcela, porque quiera con ella, o porque realmente quiere ganarse un buen puesto, un lugar, no sé, o porque quiera realmente sacar toda la información posible para hacer su, ¿cómo se llama esta madre? Fraude. Su corrupción, descíframelo ahorita, ay, es una palabra similar, su... es corrupción, su... Fraude, desvío de fondos. No. Es cuando tienes información y empiezas tú a amenazar a la otra persona si tú no chantajear. Chantaje, exactamente. A lo mejor por ahí va el desmadre, a lo mejor, y quiere capturar toda la información para empezar su chantaje. Pero es un chaval, entre comillas. Entonces yo creo que va por ahí. Marcela la veo como que muy... cariñosa con él como que está dando puerta abierta, entonces como que sí está por ahí el jueguito entre ellos dos medio extraño, pero este es alguien nuevo que a lo mejor, no sé, y sea un cabrón, también pensando por otra manera, que a lo mejor este Daniel Valencia lo haya apuntado y decir, güey, cáile, dile a mi carnal a que te dé chamba, yo te recomiendo, pero tienes que tenerme toda la información y por ahí atacamos. O sea, no sabemos bien cómo sales más hasta ahorita. Hay muchas, muchas, muchas vertientes que se pueden prestar, pero hasta ahorita son mis apuestas, ¿no? O este güey quiere chantajear, o quiere ganarse por ahí un huequito en el lugar con esta Marcela, o lo mandó el señor Valencia, ¿no? Daniel Valencia desde la cárcel. No sé, y pues vamos a ver. Creo que este güey también tiene un papel muy importante. Quiero creer, espero que no me decepcionen. Y que ahí se desenlace algo muy, muy, muy cabrón. Y pues sigamos esperando. Pero sí, eso es completamente nuevo. Hasta ahorita no se ha dicho más. Así de simple. Pues vamos a ver. Vamos a seguir viendo la serie porque... voy a hablarte la neta. Yo desde el primer capítulo sí hubo cosas que no me latieron. Hubo cosas que quedaron que no sé por qué sucedieron, ¿no? Por ejemplo, el pedo entre Armando y Betty. Bueno, sí lo explican, pero como que... no sé, güey, como que les faltó aterrizar más la idea, ¿no? Del por qué se separan. Uh-huh.
Como la que hija. sabemos que sí, pero que, o sea, Ajá. no, no mames. El otro punto también que me molestó, güey, fue lo de la hija, ¿no? Que, ¿por qué la hija la tiene que llamar por su nombre a su mamá? ¿No? Eso no sé si lo explican más adelante, pero al menos Hasta ahorita no. en el primer capítulo, no lo hicieron y no me agradó, o sea, ¿no? Y se le nota como que cierto interés a la hija de o sea, está bien, o sea, yo entiendo que es parte de su herencia y está en la herencia, ¿no? De su abuelo, lo merece. Pero pues también así como que obligar a la madre para sus propios intereses también se me hace mal pedo. No sé tú qué opinas. Mira, bajo mi experiencia en platicando con gente, hijos, más bien hijos de familias disfuncionales, es decir, que de padres separados, aplican esa. De Pero que también. mamá, es que mi papá no me quiere dar esto, pues tú dámelo. Y la mamá dice, ay, tu papá, y pues órale. Y pues va con el papá, y papá, mi mamá no me quiere dar lo otro, ay, tu mamá. Ese es el rebote, porque saben perfectamente que ellos no tienen buena Pero conversación. como que el papá le vale verga, ¿no? Al Armando. Bueno, o sea, hablando concretamente en general, así es más o menos. Entonces, en este particular caso, como que quieren meterlo así, ¿no? Pues sí, al papá le vale ver como muchos otros padres. Y bueno, no sabemos exactamente qué pasó. Esperemos que más adelante, porque hasta ahorita donde yo he visto, no han dicho absolutamente nada sobre por qué le dice por su nombre a su mamá. Creo que hasta ahorita como que la niña está. No sé, me hubiera gustado ver un perfil más no sé, no sé, un poquito más. ¿Cómo decía el abuelo Pinzón? El ¿Cómo diablo es decía puerco. el de Oros Porco? Pero es que fue educado con los más altos de los estándares de la familia, ¿no? O sea, a lo mejor Ah, algo perdió. así, pero entiendo que se separaron y pues hubo desvergue. También lo entiendo, entonces obviamente, pues no, inevitablemente, pues iba a pasar algo así. No sé, no sé, vamos a esperar un poquito la historia. Como bien dices, el meme creo que hasta ahorita creo que sí está a un 70% de cierto de que te entregamos una buena novela que hiciste con ella. Bueno, vamos a esperar cómo va, cómo avanza. A mí se me hizo muy bueno que tuvieran a los personajes originales. Se me hizo muy malo el como que para dónde va dirigido. Entiendo también la parte en la que pues están como que hay que capturar el público actual, pues ya pasaron 20 años, lo entiendo perfectamente, están usando la tecnología, esto, el otro, lo que tú quieras, lo entiendo, pero no sé, no sé. Espero y no me queda de ver, pero pues vamos a esperar, no me queda de otro más que esperar, creo que son poquitos capítulos, no sé cuántos sean en total, lo desconozco, tú tendrás por ahí el dato, no. No, Ok. de la primera. Bueno, pues de todo lo que es Betty la Fea. Híjole, lo que pasa es que sí lo hubiera tenido, pero en Amazon nos desmadraron todos los capítulos. Ok. Déjame checarlo a ver si lo encontramos en internet. Entonces, ahí tienes el pequeño detalle, ¿no? De que no sabemos cuántos capítulos sean. Entonces, ahorita no tenemos como que el dato para decir, puta, o sea, nos espera 50 capítulos más. Y entonces vamos a amortiguar ahorita y esperemos que cómo resulta. Porque hoy en día, cabe mencionar que pues ya ahorita ya están siendo series, no novelas. Entonces, como ahorita lo hizo Prime, seguramente va a ser una serie y no novela. 170. 170 capítulos. Ajá. De Perfecto. la Entonces, primera. vamos a esperar. Vamos a esperar. No llevamos ni el 10%. No llevamos ni el Pero 10%. Entonces, vamos a esperar cómo va. acuérdate lo que dijiste la última vez, de que la gente ya quiere las cosas rápidas, rapiditas, fluiditas. Y espero, ojalá que se cumpla, al menos que cumplan 100 capítulos, al menos. Al menos. Porque no está anunciado como novela, güey. Está anunciado como serie de Amazon. Sí, Y pero acuérdate aquí que. volvemos a lo que comentábamos en otras entregas, en el tema de los gamers. Ahorita, ¿a quién están apostando? A la vieja escuela. Exacto. No están Esperemos. vendiéndole a los chavitos, no. ¿Por qué? Porque quien tiene la referencia de Betty la Fea, pues es la nueva escuela. Perdón, es la vieja escuela. La nueva, o sea, la generación actual, como que tiene la referencia porque sus papás han visto esporádicamente por ahí que venga uno que otro capítulo de Betty la Fea, pero no es que tengan el dato exacto. Entonces, como que su apuesta máxima es vámonos a la vieja escuela y de ahí enganchamos a la chaviza.
como que siento que va por ahí. Que no se me hizo una gran idea, pero bueno, es mercadotecnia, vamos a esperar cómo resultan. Y bueno, ya dijiste que son 170, no llevo ni el 10%, entonces vamos a esperar. Y pues de aquí para el siguiente año ya les tendremos un resultado final sobre, sobre nuestra experiencia de... ¿cómo se llama? Vete la fea. Es que sí, se llama Betty la Fea, pero algo adicional, no recuerdo. Pero bueno. Betty la Fea, temporada 2. Temporada 2, ok. No, creo que, bueno, tiene, tiene otro nombre. La historia continúa. La historia continúa, exactamente. La historia continúa. Pero bueno. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué resulta. Creo que hay mucha, mucha expectativa. Creo que hay, al menos para nosotros, creo que también hay muy buena historia por donde... seguir la línea, no me ha gustado tampoco, coincido contigo, no me ha agradado mucho hacia dónde la están llevando, pero la esperanza sigue porque, reitero, no llevamos ni una cuarta parte de todo visto, entonces, pues bueno, vamos a esperar a ver cómo resulta esto. Y bueno, ¿qué tenemos más por ahí? ¿Quieres tocar sobre el tema de Cobra Kai, así tus primeras palabras, vámonos, o lo dejamos de lado? Vamos a, de hecho no lo he visto. ¿Hablarlo, no, no, he sobre eso? No los he visto, ¿para qué te engaño? Okay. Me puse a lo mejor cometí un gravísimo error, pero me puse a ver el desde el inicio la Casa de los Famosos. Okay, no, no, bueno. Nada, mamadas, no veo. No, la serie, me puse a ver desde el principio la serie. Ajá. Entonces apenas voy en la segunda temporada, casi termino la segunda temporada, güey. Entonces que, entonces no sé si verme los siguientes capítulos y ya volverme a regresar. Bueno, Para la gente que está como tú. Para pendeja. Aparte. Él dijo, chingue su madre, que yo también esa era mi idea inicial. Volver a rechutarme todas las temporadas. Ajá. De últimas dije, pues chingue su madre, vamos a ver qué pedo. Te hacen un refresh al inicio. Obviamente te recuerdan lo que pasó en la temporada anterior, cómo resultó todo. Y ya es cuando dices, ah, no mames, sí es cierto, no me acordaba de esto, plup, 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 plup. Como que te dan ahora sí que los flachazos importantes de hasta dónde va dirigida esta nueva temporada y pum, vámonos. A lo mejor hiciera buena idea que hicieras eso para no volver a empezar esas, pero si quieres volverlo a disfrutar, no tengo ningún problema. Creo que también me quedé pensando en eso, como que ahorita hay mucho tiempo porque ya me chuté, creo que llevo 6 capítulos igual, 4, no, 6. Pero ahorita ya me anunciaron que dijeron, pues ya la siguiente va a ser hasta noviembre, yo sí chingue a su madre. Pero bueno, ahorita hay suficiente tiempo como que para volver a empezar de ceros y retomar todo el hilo. Y bueno, si quieres como que ahorrarte ese tiempo, pues puedes empezar a ver ya de una vez la sexta temporada. Okay. Si dices, no, ni madre, me quiero seguir chuta, quiero disfrutar nuevamente, adelante. Creo que todavía sigues teniendo tiempo porque, híjole, ahorita como que sí se quedó lo mero bueno, pero como que no, como que dices, ah, su puta madre, ¿no? Pues dejan, como es su costumbre, dejan muchos cabos sueltos, ¿no? No, es que sí se quedó bien cabrona, güey. Sí se quedó bien cabrona. Okay. Ya verás por qué. Hay algo que no me latió. Porque es el estandarte de, exactamente, es el estandarte de Miyagi. No me latió, pero vamos a ver cómo aterrizan y cómo se concluye este desmadre. Simple y sencillamente sí, lo dejo ahí. Siempre lo he dicho. No voy a hacer spoiler, no voy a mezclar nada, pero sí como que digo, ay, no mames, están destruyendo, ahora sí, están destruyendo, o sea... El legado. Ajá, fíjate, ¿te acuerdas? No sé si fue en la tercera temporada o no recuerdo cuál, donde Daniel LaRusso está de cabeza en la tablita esa sobre el charquito. Que está de cabeza en una piedra. Y que creo que llegan. No, está de cabeza sobre una tabla que está sobre una poza de agua que tienen ahí en el dojo. Ajá. Ok, ya ubicaste la posita de agua del dojo. Sí, donde ensayan Robbie Keane y su hija. Ándale. Que dicen, tienen que bailar de parejo la chica. Bueno, entonces este güey en una de esas temporadas, creo que fue la tercera, la segunda, no recuerdo, está de cabeza. Y llegan a interrumpirlo y se cae al agua, ¿no? Dicen, ah, es que estaba a punto de hacer lo último que me enseñó Miyagi. Así como que, güey, de cabeza, ¿qué vas a hacer, cabrón? ¿No pellizcarle los huevos a alguien? Ok. Entonces, yo sigo esperando. ¿Cómo decía también el cubano? Para que huele el culo. Bueno. Quiere que te huela el culo. Bueno.
Sigo yo esperando desde esa temporada, no sé si fue la 3 o fue la segunda, no sé qué temporada fue, que dijo eso, que sigo yo hasta ahorita esperando esa supuesta última técnica magistral que Miyagi le enseñó a Daniel LaRusso. Sigo en espera, pero bueno. Ahorita resulta que ya sacan otras cosas de Miyagi que dices así como que, no mames, o sea, es un sí, pero no me la metas por acá, o sea, no, güey, no, como que siento que no queda, pero vamos a esperar. Vamos a ver. Así de simple. Acuérdate que siempre ha pasado, nos han dejado así, ¿no? Porque ya ves que pasó con lo de Robbie King, que parecía que pues, no iba a regresar con su papá y ya se volvieron, que también la enemistad entre él y el... Ay, se me fue el nombre del morrito este del que le hacen bullying, de Rea, para que lo ubiques más. Sí sabes quién es Rea, sí. No, del ay, se me fue el nombre del Cholo Mari. Bueno, el actor se llama Cholo Marihuena, Maridueña, algo se llama. Se apellida. El hijo de él. El que entrena, con el que empieza Cobra Kai, se me fue el nombre. Del protagonista. Ah, con este Miguel. Ajá. Ya ves que decían que su amistad no iba a ser, porque entre más avanzaba la temporada, más pedos había, que porque la bajó la vieja, que porque lo golpeó, que porque se pelearon, porque lo dejó discapacitado, bueno, en teoría, ¿no? Y hubo un chingo de cambios que parecían que no iban a cambiar, ¿no? O que no iban a... Por ejemplo, también llegó un momento en que parecía que el John Chris también se iba a volver bueno, o el otro güey, el... que ya se me fue el nombre, es el último con el que se dieron en la madre en la última temporada, que parecía que también se iba a volver bueno a mandar a la verga al John Chris, y resulta que no, era más culero que John Chris. Entonces, así se la traen, güey. Yo creo que va a haber ahí un giro de 360 grados, como es su costumbre, porque sería muy culero que dejaran el legado de Miyagi por los suelos, ¿no? Es que para allá va, güey. O sea, como que ya lo están, como que lo tratan de manchar para hacerlo parecer que no era el Miyagi que todos conocemos. Entonces, por eso te digo, vamos a esperar. No me está latiendo hacia dónde va la imagen de Miyagi. Pero bueno, ya en su momento tú notarás ese desmadre. Okay. Y ojalá, es que todo va en contra de Miyagi, porque empiezan a sacar cosas que dices, oh, es que bueno. Puede ser, pero no. Y ahorita, ya uno de los últimos capítulos, bueno, más bien el último capítulo de ahorita, porque no voy a decir de la temporada, porque la temporada todavía tienen más capítulos, sino de esta primera ráfaga de capítulos de la última, nos dan el último capítulo este, nos dan a entender una cosa que me quedo así como que, güey, no mames, desde la primera película, que es la historia original, Miyagi dejó bien marcado este pedo, y ahora tú sales a decir, no, es que Miyagi sí, o sea, no mames, o sea, no, güey. Pero bueno, vamos a esperar a que no la caguen, y no terminar cantando, la cagaste, volancaste, pero bueno. Pero bueno, hasta ahorita ha sido, no sé, yo siento, salvo lo que tú me digas, ajá, que cuando salió originalmente en YouTube, Cobra Kai. Ajá. Fue una buena historia. Conforme fue avanzando y volviéndose propietario Netflix, fue como que la empezaron ya a manchar. Y es donde me quedo así como que no mames, te lo hubieras quedado, YouTube. Pero bueno. ¿O tú qué opinas? Sí, también siento que por ahí, pero se supone que ya estos güeyes ya tenían la historia escrita, ¿eh? O sea, también así que. Que dijeras ¿Las tú seis temporadas? Sí, las seis temporadas, sí. Sí, ya se había anunciado que iban a ser seis temporadas. Ok. O sea, además se me dio raro. Yo creo que por ahí hubo Mano Negra que empezaron ahí a moverle. No me refiero al número de temporadas, sino como que a la historia de los capítulos que le empezaron como que a redireccionar. No sé. Tengo esa ligera noción. Pero bueno, ojalá y no. Ojalá y quién sabe. Pero ojalá sea una última temporada bien chingona. Ahora, por otro lado, la película que van a sacar de Karate Kid tiene que ver con esta mamada de... En teoría tiene que ver una... ¿Cómo se dice? Una liga, una conexión, un vínculo. Ajá. Entonces ya nomás no sé cómo vayan a vincular con esa serie. Ajá, no sé cómo vayan a vincular la serie con Jackie Chan, ¿no? A lo mejor se conocen allá en el
Tekken Kaichi, esa mamada. En el de Kai, ok, sí. Ajá, el Sentai Kai. Esa madre. San Papai. Ya, güey. Sí. Pues sí, habría que ver, porque todavía no llegamos por ahí. Pues bueno. Pues así es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues vámonos, poder, porque ya cumplimos con el tiempo y pues ya así se es. Nos hace tarde. ¿Ha llegado la alarma sísmica, no? Bueno, ok. Ahorita vámonos. No. ¿A ti sí? Perfecto, que no te llegue. Pues sí, a mí me llegó una mamada de. Te lo voy a contar en el próximo podcast. Pero bueno, chicos, perfecto. Yo me voy, nos vemos a la próxima. Bye bye. Señores, yo soy señores, porque soy inclusive. Señores, no. Señoras y señores, señoros, señoras y señoros. Yo soy Poder Latino. Nos escuchamos en el siguiente podcast, que es su favorito. Toma libre, yo soy Poder Latino. Y pues bueno, nada, que estuvimos una vez más. Y pues ahí déjenos sus comentarios, sus likes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues vámonos ya a la chingada. Saludos, bye bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.